Por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través del Instituto de Ingeniería y Ciencias, que es un centro de servicios para los sectores gobierno y privado. Como saben, es un centro que ofrece, entre otros, los servicios de uh, sensores remotos aerotransportados, LIDAR, fotogrametría, y trabajamos también la parte de sistemas de catastro, tal como, como es el expertise de nuestro invitado el día de hoy. Y en nuestro webinar del día de hoy, diferentes aprovechamientos de imágenes satelitales para conocer el territorio mexicano. Hoy tenemos el honor de que nos acompañe Guillermo Carlos Martínez Verdusco, quien es licenciado en Biología por la Universidad Nacional Autónoma de México, que además cuenta con la especialidad y maestría en Geomática por el Centro de Investigación en Geografía y Geomática, ingeniero Jorge L. Tamayo. Actualmente se desempeña como investigador asociado en el Centro de Investigaciones en Ciencias de Información Geoespacial, mejor conocido como Centro Geo. También ha colaborado con instituciones como el INIFAP, el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, Panamericana de Patentes y Marcas, en el CIAP, en la Estación de Recepción México, la Hermex de la Secretaría de Agricultura Federal, ahí en una configuración que tiene con Sedena. En donde tuve el gusto de, de conocerlo, cuenta con la, con la experiencia en la aplicación de sistemas de información geográfica y percepción remota para la evaluación del modelado, perdón, del impacto del cambio climático en la agricultura para la gestión territorial a través del registro público y catastro para el modelado de áreas naturales protegidas y del cambio de uso de suelo. Ha participado en más de 30 conferencias académicas y científicas y ha sido profesor en talleres y diplomados en geomática y catastro territorial. El día de hoy, Guillermo nos acompaña para platicarnos acerca de su pasta experiencia sobre la manera en que diferentes tipos de imágenes apoyan en el conocimiento y monitoreo del territorio, pero particularmente de México. Muchísimas gracias, bienvenido y adelante, Guillermo, por favor. Muchas gracias, muchas gracias, Cuthberto, y muchas gracias a la, a la Universidad al Instituto por esta invitación. Y pues, pues vamos a empezar. El, como bien mencionaron, yo les voy a platicar un poco sobre las diferentes maneras en que imágenes de satélite o diferentes formas de eh, conocer el territorio permiten eh, la gestión y permiten el el aprovechamiento de los diferentes recursos y de las diferentes cosas que suceden en el propio territorio. Algo que les quiero mencionar, algo importante, es que si se me llega a fugar alguna opinión, será meramente a título personal, que no representa ni a Centro Geo ni en ningún lugar donde yo haya trabajado. Eh, voy a manejar conceptos muy simplificados y para que el, el webinar pueda alcanzar el mayor... El mayor auditorio la, para que sea accesible para la mayor cantidad de, de personas. El tema es muy, muy vasto y es muy, muy rico. Desafortunadamente, varias cosas se van a quedar en el tintero, pero bueno, siempre habrá una próxima oportunidad. Y bueno, también el tema es muy amplio y yo voy a abundar principalmente en lo que he trabajado. Y si surge cualquier duda, la platicamos al final. Y en dado caso de que yo no tenga experiencia en el tema, eh, con todo gusto eh, podría canalizar con quien, con quien lo maneje. Voy a hacer un rápido paso por el, el distinto material que existe disponible y a grandes rasgos el material de percepción remota o de imágenes, que las más populares son las imágenes de satélite, aunque no son las únicas, es la diferencia entre sensores activos y sensores pasivos. Y aquí estoy empezando con, con esta diferencia y los comparo con los sentidos del cuerpo humano. Como podemos ver en la, en la parte izquierda. Los sensores activos son aquellos que emiten su señal y la, la, la reciben para interpretar esa diferencia, para Perdón, interpretar Guillermo. ese retorno. Ajá, adelante. No, no estamos viendo tu pantalla. Perdón. Ya estamos, ¿no? Sí, ya. Perfecto, una disculpa. Eh, como les comentaba, el, estamos eh, viendo ahorita en la pantalla la diferencia entre sensores activos y sensores pasivos. Eh, los sensores activos son aquellos que emiten su señal y la reciben, de, eh, obtienen su información a partir del retorno de la misma, que lo podríamos comparar un poco con el que yo hablara y escuchara mi propia voz, eh, un poco como los, los murciélagos que, emiten un, que precisamente usan algo que inspiró al radar. Y el, ellos emiten su sonido y perciben la, la, la configuración del terreno o perciben la información a partir de esa señal regresando. Y están los, los sensores pasivos, que aquí los comparo con la vista porque nosotros necesitamos de la luz rebotando en algún objeto para obtener la información que regresa. Y son los, los más comunes, les decía, como la fotografía aérea e, o las imágenes de satélite. E incluso aquí lo ilustro con una comparación en, de un eclipse, el día y la noche, porque principalmente los sensores pasivos van a funcionar durante el día con la luz del sol, eh, con la energía que emite el sol y nada más eh, capturan el, el retorno. Y los sensores activos pueden funcionar de día o de noche, ya que ellos emiten su propia señal. Y entonces, eh, pues vaya, cuestiones como la, la presencia o ausencia de luz solar les es intrascendente. El, a muy grandes rasgos vamos a recordar nuestra clase de física en la, en la preparatoria que es con el espectro electromagnético que en la parte visible va de ultravioleta a e infrarrojo y todos los colores que hemos visto pero recordamos que el espectro electromagnético va bueno incluye los rayos gamma los rayos X eh, las microondas el propio radio etcétera etcétera pero principalmente para y sobre todo para imágenes ópticas vamos a trabajar con el, la parte visible, la parte de los colores. Eh, como podemos ver en, les, en la ilustración de arriba a la derecha, eh, principalmente los, los satélites tienen una, un sensor dividido en, en diferentes bandas, en diferentes, sí, en diferentes bandas, y entonces van a recoger la cantidad de información que se encuentra presente en ese pedazo de, de espectro de luz. Por ejemplo, ¿qué tanto verde hay? ¿Qué tanto amarillo? ¿Qué tanto rojo? Etcétera, etcétera. Eh, como nosotros sabemos, el, la luz llega completa desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, incluyendo lo visible. Llega completa a los objetos, los objetos absorben parte de ella y lo que vemos es la que refleja. Lo que vemos es la que no absorbió, la que, re, la que regresa propiamente. Entonces, por ejemplo, las, las plantas reflejan principalmente el verde y el infrarrojo, el, no sé, la, una, la hoy traigo una camisa negra, entonces, bueno, absorbe todos los colores y no, no refleja ninguno, etcétera, etcétera, así funcionan. Y como podemos ver abajo a la derecha, dependiendo cómo reflejan o cómo rebotan la información los diferentes objetos, es que se puede hacer un, una, un análisis de su comportamiento un análisis de cómo se va a ir comportando en cada uno de los de las diferentes regiones de la luz aquí estamos viendo una gráfica de un sensor de siete bandas que es Landsat y podemos ver cómo diferentes objetos que son las las diferentes líneas bueno diferentes objetos o diferentes elementos que son las diferentes líneas se comportan en las diferentes bandas y hoy cuando lo graficamos Pareciera como la firma de cada quien, como la que nosotros imprimimos en un documento que autentifica que es, eh, que vaya, está avalado o está revisado por, por la persona, lo que es propiamente una firma, y así se les conoce como firmas espectrales. Y dependiendo de la capacidad de análisis y de la sensibilidad del, de la imagen, de lo, del sensor, valga la redundancia, es que se puede separar entre suelo, agua clara o agua turbia, vegetación sana, vegetación enferma, o incluso maíz, trigo, eh, cultivos combinados, etcétera, etcétera. Sí se puede llegar a ese nivel de, de calidad para la discriminación de, de cultivos. Ahora, esta fue una imagen que se me cruzó nada más buscando cualquier foto, pero lo, lo interesante aquí, lo importante es que vemos que conforme se va acercando a la, a la propia imagen, vemos que los, los elementos se empiezan a poner borrosos. Le llamamos borroso, aunque realmente, y sobre todo, bueno, no sobre todo, sino ya en, en la era digital, todos son números. Entonces, las fotografías o las imágenes son matrices de números. Son, estos números están almacenados en pixeles. Que el significado de píxeles es Picture Element. Entonces, aquí podemos ver, el, conforme nos vamos acercando al, al ojo, que ya incluso se pierde toda la, toda la definición. Ya en la imagen de arriba a la derecha no podemos decir qué es. Y es porque al final esta es una imagen de alta definición que tiene muchísimos píxeles. Hemos oído con las cámaras que la cámara es de tantos megapíxeles como la del teléfono o una cámara como tal. Y entonces vemos que el, la información está guardada en, en cuadrados, en matrices de cuadros. Eh, si la, eh, si la, la computadora me hubiera dado más capacidad, nos pudiéramos haber acercado más a ver los cuadritos. Pero esto es una imagen de millones de cuadritos, son muy, muy pequeños. ¿Qué es esto? En este caso, para la, la, el manejo de las, de las imágenes o incluso de las fotografías, la información se almacena en matrices en arreglos de números, y al fin y al cabo en eso se traduce, en, en números, los colores se traducen en números, que es la, lo que los fotógrafos muy puristas defienden entre la fotografía de película, entre la fotografía análoga y la fotografía digital. En la fotografía digital podemos tener miles y miles y miles de millones de colores, pero al final del día va a ser un número finito, vamos a tener un número limitado, por más grande que sea va a ser limitado. En cambio, la película como lo que recibe es luz. Y como lo que imprime es luz, los colores son infinitos. Entonces es lo que muchos fotógrafos defienden de la, de la diferencia de eh, fotografía de película a la fotografía digital. Ahora, eh, aquí a nosotros lo que nos sirve o lo que nos ayuda mucho es la, la fotografía o las imágenes digitales o los elementos digitales, porque al final del día son números y con los números se pueden hacer operaciones y se pueden hacer análisis. Es un enorme brinco de la información cualitativa a la información cuantitativa. Es la diferencia de decir más o menos creo que, a decir estoy seguro con un nivel de certeza del tantos por ciento de que es. Y podemos ver arriba cómo, el, cómo funciona en, en este tema. Al final, los sensores recogen una gran cantidad diferente de, de datos, de elementos, de números para cada cuadro. Y. Con un, ya con un, ya con procesos, con procesos de análisis, podemos ver que, por ejemplo, los números del 1 al 3 pertenecen a la categoría A, los números del 4 al 7 pertenecen a la categoría B, y los números del 8 al 10 pertenecen a la categoría C. Entonces, se hace otro análisis, otro tipo de tratamiento, y ya podemos tener que en la zona que estamos analizando tenemos una superficie de tanta cantidad de elementos cuadrados de las, para la categoría A, una superficie de tal tamaño para la categoría C, una superficie de tal tamaño para la categoría B. En este caso solo estoy hablando del tamaño, del, de la superficie que cubren, pero como estamos hablando de números y de números en diferentes anchos de banda, pues la, la cantidad de análisis que se pueden hacer es muy grande, como lo podemos ver en la imagen de abajo en medio. Eh, Ahorita voy a profundizar, pero ese es el mismo lugar. Nada más, lo único que se hizo ahí fue cambiar la combinación de, de bandas. Ahorita voy, voy a entrar en ese, en ese tema, pero es, digamos, la misma imagen y nada más estuvo jugando con el qué, qué tamaño de información es la que se proyectó. Y podemos con este tipo de análisis, por ejemplo, hacer un mapa de vegetación, como podemos ver a la derecha, o podemos ver un mapa de elevación, como podemos ver en el de la izquierda porque al final del día son los valores numéricos con los que estamos conociendo y con los que estamos trabajando. Y bueno, el siguiente elemento y, y parte importante de esta conversación es México, México lindo y querido, que es, es hermoso y lo quiero con toda el alma, pero para estudiarlo y para analizarlo es un buen dolor de cabeza, porque tenemos eh, partes planas, como podemos ver ahí una imagen del desierto de Chihuahua podemos tener partes muy, eh, geográficamente muy complicadas, montañas, eh, zonas de muy difícil acceso, como podemos ver abajo, cafetales, eh, o valles o cañadas. Tenemos la sierra, tenemos las dos sierras madres, tenemos el género volcánico. Entonces, es, si, si recordamos un poquito las clases de historia, la división un poquito de Mesoamérica y América que sería una línea que pasaría por ahí, por, por la zona del Bajío, de ahí para arriba podemos tener... Unas zonas preciosas, principalmente planas, eh, muy homogéneas, eh, que el análisis, incluso ir a caminar y hacer recorridos de campo es muy, no, no exige tanto, más bien el problema ahí son las distancias, pero no, el, el terreno no exige tanto, pero si nos vamos más o menos del Bajío hacia el sur, tenemos zonas montañosas de difícil acceso, muy complicadas, que llegar a ciertos puntos requiere mucho tiempo, o a veces requiere mucho esfuerzo, o, personal, entonces se, se vuelve complicado. Y pensando en el monitoreo del país, pensando en las instituciones que tienen como encomienda hacer el monitoreo del país, es el principal reto al que se enfrentan. Y aparte, como podemos ver abajo a la izquierda, tenemos las islas y tenemos todo lo que es el mar patrimonial, donde también hay plataformas petroleras, donde hay arrecifes, donde hay eh, diferentes elementos que también se, se monitorean y se estudian. Entonces es una... Es un encrucijado es un, es un elemento muy complejo el país y es el gran reto para las instituciones que se dedican a ello el, el cómo poderlo cómo poderlo analizar eh, Voy a entrar ahorita ya más a fondo a lo que son imágenes ópticas imágenes satelitales ópticas que es donde tengo el, eh, la mayor experiencia y con lo que voy a empezar es una comparación de las propias imágenes dependiendo del satélite que las obtiene y aquí es una, eh, les muestro principalmente, no son todas, faltan muchísimas imágenes aquí, pero son principalmente las que se dispone en el gobierno mexicano, ya sea porque se compren o ya sea porque se encuentran gratuitas en, el, gratuitas en internet. Eh, las comparaciones en cuanto a tamaños, salvo para Modis y Sentinel, que se salen de la diapositiva, pero sí son, la, la imagen es proporcional en cuanto a tamaños. Eh, tenemos hasta abajo las más pequeñas en cuanto a superficie, que son WorldView y Pleiades las voy a manejar juntas, eh, aunque son de proveedores diferentes. Son imágenes muy pequeñas que cubren muy poca superficie, pero también tienen un píxel muy pequeño, lo cual permite llegar a detalles. El píxel es más o menos de menos, de, de menos o de medio metro de lado. Estamos hablando de que se puede identificar un coche y en qué dirección se encuentra un coche. La siguiente imagen, en, en cuanto a tamaño que se muestra, estoy yendo de chico a grande, son Spot 6 y 7, que, como mencionaban hace rato, se obtienen en la estación de recepción México, que está a cargo de, la, de SADER y de Sedena, y es una imagen más grande, cubre mayor superficie, y su píxel en cuanto a fusión es también más grande, estamos hablando de metro y medio de píxel. Ya para ver un, un elemento como una casa o como un auto ya es muy difícil. Ahorita voy a traer un ejemplo en cuanto a esto. Eh, la siguiente imagen que, que presento es Rapid Eye, que este es un, un, un par de coberturas nacionales que se consiguieron, si no me equivoco, entre Conavio y, e Inegi, que son precisamente, existe todo el país cubierto, en, en cuanto a, o cubierto con estas imágenes. Son imágenes de 77 kilómetros de lado, con un píxel más grande, de 5 metros. Eh, ah, bueno, perdón, la Worldview 2 se obtiene en una estación que gestiona el INEGI con la Secretaría de Marina. Eh, y Playades y Spot son del proveedor Airbus, que, con el cual tienen convenio la SADER y Sedena. Voy a seguirme con el tamaño, Landsat. En sí, de aquí para arriba son, son imágenes libres que se pueden descargar en Internet. Landsat es de la NASA. El tamaño del lado es de... 185 kilómetros y el tamaño de píxeles de 15 metros. Después sigue Sentinel, que ya no, no equivale la proporción porque la proporción se sale de la diapositiva. El tamaño de lado es de 290 kilómetros y el píxel es de 10 metros. Este es de la Agencia Espacial Europea. Y la imagen MODIS, ya es una cuestión bárbara, son 2, 000, más de 2.000 kilómetros de lado y son 250 metros en cuanto al tamaño de píxel. Es, ya es una cuestión enorme. Ahora, la pregunta clásica, ¿cuál es la mejor imagen? Y no es, no es salirse por la tangente, pero siempre la respuesta es, ¿para qué? El, vamos a imaginarnos el, el desierto que está precisamente por allá, por el norte del país, Chihuahua, Tamaulipas, etcétera, y no tendría mucho caso tener imágenes de 16 kilómetros de lado o de 20 kilómetros de lado, a 50 centímetros con una, gran, este, con una gran definición, a menos que quieran contar bisontes o alguna cuestión así. Y si con una imagen MODIS queremos hacer catastro con un píxel de 250 metros de lado, pues ten, vamos a tener un, un error enorme, ¿no? Y precisamente lo podemos ver con este ejemplo. Es una comparación de la misma, del mismo elemento, es la misma toma. Esta es una zona por Texcoco, en el Estado de México, y podemos ver cómo con Worldview 2 y con Pleiades, que precisamente son imágenes útiles para el aprovechamiento local, a nivel local urbano, pues sí podemos ver que son, estamos hablando de unas casas, y ahí, ahí se alcanza a ver como un bodegón, como una serie de naves, y se alcanzan a ver surcos de, de agricultura, se puede ver el, el acomodo del, del cultivo, de lo que se esté, de lo que se esté cultivando ahí. En spot podemos que el, el píxel es de metro y medio, estamos hablando de un píxel por lado, tres veces más grande, se puede intuir que si es una zona, que son elementos de elementos urbanos, pero más borrosos, Rapid Eye con el tamaño de píxel de 5 metros, eh, definit, o sea, se intuye que es, es una zona con construcciones, pero eso se intuye. Y bueno en Landsat el nivel de intuición ya es mayor porque pues vemos ahí unas cosas medio borrosas. Ahora rápida es muy buena para hacer análisis de nivel regional municipal a nivel este, ya pensando en grandes cultivos en las grandes hectáreas en las enormes superficies y Landsat vamos a pensarlo en estudios a nivel estatal vamos a pensar en la evaluación de la Cobertura vegetal para el estado de Guerrero. Vamos a pensar en, no sé, la deforestación ya para niveles más, más grandes, más regionales. Ahora, el principal enemigo de las imágenes de satélite, el principal obstáculo, son las nubes. Eh, como les comentaba, funcionan como los, como los ojos. Entonces, si ponemos un obstáculo... Y como en este caso serían las nubes, pues definitivamente no podemos ver lo que hay abajo. No hay manera de retirar las nubes con ningún tipo de tratamiento. Se puede interpolar, se puede tomar información de otra fecha, pero definitivamente en una toma lo que quedó detrás de una nube está, está perdido. Y ojo, para muchas cosas, una nube representa dos. Representa dos obstáculos, porque es la nube y la sombra. Entonces, generalmente las las imágenes con muchas nubes se descartan. Ahora, esta imagen, que esta imagen está disponible en, en Google Earth, Google no tiene satélites. Mucha gente se imagina o, o habla del satélite de Google. No, Google no tiene satélites. Google consume imágenes como las, las que les mostré hace rato. Se llaman servicios web de mapas, que hay varios disponibles, y ellos los, los consumen, los compran. Esta es una imagen de Worldview de, del proveedor. Bueno, en ese entonces era Digital Globe. Ahorita no, no me acuerdo cómo se llama actualmente la empresa. Pero es el. Esta es una imagen Worldview 2 de la Ciudad de México. Y la gran pregunta es: bueno, esta imagen, ¿por qué se conserva? Eh, ¿Por qué se puede observar en Google? Para observarla en Google hay un. se si pueden ver arriba a la izquierda, hay un botón que tiene un reloj que permite ver la secuencia de de imágenes que se tienen para los, para los diferentes sitios. Hay zonas de interés donde, por ejemplo, la Ciudad de México, donde hay muchísimas imágenes, eh, si alguien quiere ver un análisis de donde estaban las Torres Gemelas, hay muchísimo material, pero si alguien quiere ver, por ejemplo, eh, eh, Jitotol en Chiapas, pues hay una o dos tomas al año, a lo mucho, porque pues son zonas con, con poco interés. Recordemos que al final las, las imágenes ocupan un espacio de almacenamiento y eh, tanto en el satélite como en los servidores en tierra. Y bueno, por eso no es, hay, hay satélites que no toman todo el planeta todos los días y hay, hay satélites que sí, depende del tamaño, eh, como, les recordaba, como les mencionaba hace rato, imágenes muy grandes, se alcanzan a cubrirse mucha superficie, entonces con un solo archivo se guarda mucha superficie terer, eh, terrestre pero imágenes muy pequeñas eh, ya implicaría unos niveles de almacenamiento brutales, pero brutales, imaginemos granjas de servidores. Y regreso a esta imagen. Esta imagen, el, también recordemos algo que el, los satélites generalmente toman la, las imágenes a las 12 del día locales, que es cuando hay mejor sol y menos sombras. Y como son satélites que van yendo generalmente del polo norte al polo sur, y de, ellos imagínense que van sobre un carril de, de norte a sur, y adentro de eso la Tierra va haciendo su propio movimiento de, de, de rotación. Entonces los, ahora sí que el, el satélite está nada más yendo de arriba abajo, de, perdón, dando vueltas, dando vueltas pasa por la parte iluminada, la parte nocturna, y es solita la Tierra la que adentro va dando vueltas y le va cambiando el horario. Para que siempre tome la imagen al, al mediodía, al, al, cuando el sol está en el, en el cenit. Y regresamos al punto. Esta imagen se tomó como a la una o 2 de la tarde. Volvemos al punto de por qué esta imagen, que tiene tantas nubes, eh, se conserva. Y igual, en Google Earth pueden ver la fecha de toma de la imagen. Es una cuestión, Hay una cuestión con la fecha, porque la fecha que, que se pone abajo. Y está movida un día, me imagino que debe ser temas con el, la línea internacional de la fecha y, y, y demás, pero si pueden ver abajo es del 19 de septiembre del 2017, la imagen es del 20 de septiembre del 2017, el, un día después de que hubo un temblor muy fuerte en la Ciudad de México. Eh, todos los proveedores hicieron tomas del, de, la, de la ciudad para hacer la evaluación de daños y el principal razonamiento fue... No importa el ángulo de toma, y ángulos que, que quedan más... Eh, el ángulo de toma es la, el, la relación que hay entre el satélite y el suelo. Hay veces que está más inclinado, hay veces que está exactamente encima. Y por lo mismo, hay veces que la imagen se puede ver medio barrida si está muy inclinado, o se puede ver muy nítida si está totalmente encima. Eh, pero, por ejemplo, en una situación como el día siguiente a un temblor, se toma la imagen como sea, porque el chiste es que existe el, el recurso, que es este caso: las no importa la cantidad de nubes, eh, lo que importaba era tener el recurso. Porque, aparte, generalmente, no, no perdamos de vista que los, los proveedores son negocios. Y al final, lanzar un satélite es muy caro. Entonces, la mayoría de las imágenes se venden, a menos que sean de organizaciones como la NASA o como la Agencia Espacial Europea, que ponen las imágenes a disposición de manera gratuita y tal cual, se descargan de internet, eh, pero los demás proveedores pues las venden, es un, es un negocio y hay una gran inversión detrás, pero en situaciones de desastres hay, un, hay canales, tampoco es así de meterse y descargarla, hay canales por los cuales las entregan de manera libre y a, las, a las instituciones de protección civil y son, y precisamente sirven para hacer la, la atención a la población y para que los tomadores de decisiones tengan la la mejor, los mejores elementos y precisamente aquí está en el copyright les confirmo Digital Globe o es Maxer. Y, este, y bueno regresando al punto es por eso que esta imagen existe y se guarda eh, porque se tomó para la por la cuestión del sismo por una cuestión normal estas imágenes no se hubieran, se, se hubieran desechado porque tiene bueno no se hubieran desechado pero estarían arrumbadas en un servidor por ahí porque la, la cantidad de nubes es, es muchísima, es poca la, la parte de la imagen que se puede aprovechar. Ahora, el SIAP, el Servicio de Información Agro, eh, Agroalimentaria y Pesquera, que pertenece a la Secretaría de Agricultura y, Desallo, y Desarrollo Rural, junto con la SEDENA, operan la ERMEX y la ERMEX eh, toma imágenes spot al año y hace cubrimientos nacionales. ¿Qué es esto que ustedes pueden... O sea que en el archivo, en el acervo de, al servicio del, del gobierno mexicano, existen imágenes de cualquier parte del país, mínimo una al año, con un porcentaje mínimo de nubes y, y, y existe disponible. Y con esto se pueden hacer líneas del tiempo, se pueden hacer análisis progresivos, que es el ejemplo que les pongo aquí. Todo este cubrimiento nacional se puede consultar libremente en Internet. Uh, o se puede solicitar directo con el CIAP para poderlo consumir como WMS en un SIG. Y aquí el ejemplo que les presento es el, la construcción del nuevo estadio de Monterrey. Que bueno, en el. Ah, bueno, también estas imágenes y en general las imágenes satelitales, la mejor época para tomarlas es en el invierno, que es cuando hay menor nube, menor cantidad de nubes. Ahorita cualquiera que se asoma a la ventana, bueno, aquí en la Ciudad de México el, el cielo está muy despejado, pero en general. Estamos en épocas con muchas nubes. Por eso es que se toman en los inviernos. Y bueno, aquí tenemos la construcción del estadio de, del nuevo Estadio Monterrey. En el invierno, en 2012-2013, pues estaba la obra. Podemos ver al siguiente invierno cómo va avanzando la obra. Y los invito a fijarse en, los, en las zonas que marqué con, con los polígonos rojos, que es como una nave industrial. Y es un deportivo ab, abajo al sur del estadio. Pero es un deportivo que tenía bueno, pues un nivel de cuidado más o menos normal, un, un mantenimiento ahí normal. En esta imagen del siguiente año, del invierno 14-15, se puede ver que, o sea, sí se puede alcanzar a pesar de una pista de atletismo ahí abajo. Y la, la otra, el otro recuadro que les señalo ya fue cambiando. Ahí no sé si compraron el terreno o algo, pero va cambiando. Y bueno, vemos que la construcción del estadio va, va avanzando. Para el siguiente año, ya el estadio estaba completo, ya estaba terminado, ya incluso lo fue inaugurar el presidente en su momento. Entonces también al deportivo de abajo le dieron su chañada y podemos ver en, el, en los recuadros de, de la derecha que ya en la construcción, que ahora quedó en medio, ya definitivamente hubo cambios, cambios radicales y ahora los, los invito a fijarse en el, en el recuadro de la derecha. Para el siguiente año el estadio ya no tiene cambios, ya está terminado, ya no iba a ir el señor presidente a inaugurarlo, entonces el deportivo ya no le dieron tanto mantenimiento, ya cambió mucho la, la construcción que vemos al centro, ya es como un, como un centro comercial de estos, que, de estos que están en herradura con algunos locales o alguna situación así, y podemos ver que en el recuadro de arriba ya existió una construcción, ya se cambió de un área verde a una construcción, que es parte de lo que pasó con la el recuadro que se encuentra igual a la derecha arriba y que ya también cambió a ser una construcción para el siguiente año lo que aquí estábamos viendo que era la cuestión del estadio pues ya no tuvo grandes cambios porque pues ya lo terminaron ya no lo iban a hacer muchas cosas y en fin esto y esto lo único que hice fue con un con el cubrimiento nacional con el servicio de mapas que está disponible en internet para todos ir prendiendo y apagando capas como es la imagen satelital del mismo lugar pues nada más fue prender y apagar capas, no, no tiene mayor, mayor complicación. Y bueno, en este caso, usé un ejemplo urbano, eh, que fue el, el estadio de Monterrey, para que es, que es muy evidente el cambio que se va dando, ¿no? Por ejemplo, la evolución que va teniendo la construcción. Pero este mismo análisis temporal se puede ver en zonas agrícolas, en zonas mineras, en zonas pecuarias, en zonas pesqueras, eh, conservación de recursos naturales, crecimiento de ciudades. Expansión de, de municipios. Es muy interesante, no traigo ese ejemplo, pero es muy interesante cómo se pueden ver los diferentes planes de desarrollo urbano de los municipios, porque tal cual uno monta la división política y donde pasa la, la línea, de un lado se ve un crecimiento ordenado, eh, las calles bien planificadas, cuadriculadas, etcétera, y del otro se ven zonas agrícolas, que parece que el, el plan de ordenamiento ahí más bien priorizó el, la no expansión de la zona urbana. Y, y tal, y es tal cual por una línea arbitraria que es la división política. Este es otro ejemplo que de la ciudad universitaria, al final del día yo soy Puma, la ciudad universitaria aquí en, eh, para la UNAM, y es la combinación de una imagen en color, en color verdadero, los colores como los vemos, y una imagen en, lo, en la que lo único que se hizo fue cambiar las bandas de lugar, y esta imagen se llama de falso color, pero esta lo que permite es ver las la vegetación eh, permite mucho apreciar la vegetación principalmente aquí participa la banda infrarroja y podemos ver por ejemplo en el estadio el estadio que tiene un césped para fútbol de primera división que el, el césped es brillante vigoroso eh, fuerte es, es un pues es un césped con jardinería cuidado si vemos del del estadio a la derecha que son zonas verdes para esparcimiento de los estudiantes, pues no tiene la, la jardinería de un de un estadio de fútbol, entonces la vegetación o bueno, el pasto está ahí menos vigoroso, existe, pero es menos vigoroso. Aquí, irónicamente, todo lo, lo que nosotros vemos con el ojo ver, eh, de color verde, todo lo que es vegetación, todo lo que es clorofila, aquí se ve de color rojo. Podemos ver más abajo canchas de entrenamiento que hay. Como pueden ver, todas tienen distinto nivel de cuidado. Entre las propias canchas y los edificios de la universidad podemos ver lo, lo, vegetación, vegetación árboles, camillones, que pues no, no es pasto, entonces se ven, se ven diferentes. Y en la parte sur podemos ver una gran área verde que está principalmente en un tono rojo oscuro, que es la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Y bueno, como Reserva Ecológica, pues obviamente no, no tiene jardinería, es, se procura entre comillo mucho, que esté lo más silvestre posible, entonces que conserve la mayor cantidad de, de elementos naturales eh, y que sigan su curso, pues solos. Y por eso es que la vemos de un tono más tipo marrón. Eh, hay una unidad de seminarios que podemos ver al sur, este, o sea, abajo a la izquierda, perdón, al suroeste, abajo a la izquierda, que bueno, igual es una unidad de seminarios muy bonita y, tiene jardinería y demás, pero nosotros vemos el comportamiento del, del césped así. Y en, igual en la parte sur, del lado derecho, es, está la famosa cantera, que es donde entrenan los pumas. Eh, y tienen, los pumas tienen una ventaja, porque como su zona de entrenamiento está metido como en una barranquita, eh, puede haber problemas severos de contaminación en la Ciudad de México, pero como ellos están metidos allá abajo, no, no les afecta tanto. Recordemos que los gases suben. Entonces, es una, es una ventaja. Tampoco es que sean inmunes, pero bueno, es, es una pequeña ventaja. Y podemos ver ahí al lado una serie de manchas negras. Esos son los cuerpos de agua que están, le voy, voy a entrecomillar silvestres, que son cuerpos de agua naturales que están ahí en, en la reserva. Eso se considera parte de la reserva, aunque lo cruza una avenida. Y vemos que son, se ven negros porque, como participa la banda infrarroja, que es calor, el agua se consume todo el calor, por eso lo usamos para enfriar. Entonces se pierde un poco la información y por eso se ve negro. Ahora, comparando un cuerpo de agua, entre comillos, silvestre, con eh, una alberca, que es más o menos a la altura del, de la parte baja del estadio, si nos vamos a la derecha, que se ve una mancha azul, ese, créanme, tiene forma de microscopio, esa es la alberca, la, la alberca olímpica de es Universitaria, que es, una, es agua clorada, es agua limpia y que tiene un fondo claro y un fondo de pocos metros, entonces podemos ver que, que incluso pinta en azul en esta imagen de falso color, a diferencia de un cuerpo de agua, voy a llamarle natural, que es el de abajo a la derecha, el de por allá por la cantera, que se ve en negro porque la luz se va, se va completita, no hay un fondo azul que la rebote. Ahora, ¿qué se puede hacer con las imágenes y con los distintos, eh, la distinta información que tenemos en bandas? Se puede presentar nada más los... todos los monitores y todos los proyectores, aunque sean de los más modernos, al final tienen cañones, presentan la, la información en tres grupos, en tres grandes grupos, que es el famoso RGB, que todos lo hemos visto al configurar un monitor o algo así. E, e incluso si alguien llegó a ver los proyectores de hace muchos años, me refiero a 20, 25 años, tenían tres grandes focos. RGB que es red, green, blue. Entonces, eh, por ejemplo, en, un, en la imagen que les mostraba hace rato de la universidad, o pues esta imagen que tenemos aquí de una zona agrícola en falso color, lo único que se hace es las diferentes bandas de la imagen de satélite se acomodan en los cañones de forma diferente. Entonces, si lo que queremos es una imagen a color, como la que habíamos visto en la universidad a la izquierda, pues se pone el, el rojo en el rojo el verde en el verde y el azul en el azul corresponden y da los colores que conocemos. Pero si empezamos a poner el infrarrojo en el azul, el rojo en el verde, etcétera, etcétera, ya da distintas coloraciones y eso ayuda, ahí no se le ha hecho ninguna operación a las a las bandas, nada más se cambiaron de lugar, pero por ejemplo nos permite ver lo que teníamos hace rato de los distintos tipos de vegetación o la diferente manera de comportarse, etcétera, etcétera. Ahora si nos vamos a la imagen de la izquierda, se pueden hacer cálculos de índices. Ahora sí, meterle matemáticas. Eh, como toda la información está en el mismo lugar, en el mismo pixel, el pixel geográficamente está en el mismo lugar, pero va a tener información diferente dependiendo del, de la banda en la que se encuentre, ahora sí ya le podemos meter matemáticas. Este es un, un índice muy popular, que es el índice de vegetación normalizado, el cual, eh, como es normalizado, va del menos uno al 1. Y en el cual podemos ver desde imagen, desde vegetación perfectamente vigorosa y perfectamente saludable, a vegetación senecta o vegetación no saludable, hasta, bueno, cosas que no son vegetación, como agua, como zonas urbanas, etcétera, etcétera. Esta es una, una división. Y entonces, ya como les decía, estamos hablando ya de, de matemáticas. También se pueden hacer il, clasificaciones que pueden ser, aquí es, tenemos un ejemplo abajo, que pueden ser una clasificación no supervisada, es más o menos, eh, bueno, no más o menos, a la computadora se le dice, mira, más o menos de este este rango, me lo vas a poner en una categoría, de este este rango, me lo vas a poner en otra categoría y voy a tener 5, 10, 15 categorías, las que uno quiera, y nos va a dar un ejemplo como el de hace rato, el de las tres categorías de A, B, C, que, bueno, evidentemente la computadora no sabe, se le entrena. Pero dice, bueno, ok, aquí está, de acuerdo a sus valores, y de acuerdo a sus valores en todas las bandas que me diste, pues aquí está, estos píxeles corresponden a la categoría 1, estos píxeles corresponden a la categoría 2, etcétera, etcétera. Es una clasificación no supervisada. Una clasificación supervisada es aquella en la que se tiene información del terreno, idealmente por recorridos a pie, pero se puede obtener de, otros, de otras fuentes como mapas, como imágenes, como fotos mientras no sea la imagen que se está clasificando. Y esa ya se tiene la certeza de que hay en el terreno y entonces se clasifica de acuerdo a lo, a lo que se conoce en el terreno. En vez de que nuestro resultado sea nada más estos píxeles pertenecen a la banda 1, los resultados son de estos píxeles pertenecen a un cultivo de maíz, por ejemplo. Y se puede hacer con todo esto mapas adicionales, como el mapa de abajo a la derecha, que es un, un mapa de probabilidad de siembra. En la que al, al algoritmo o a la computadora se le da información de, por ejemplo, se le podrían meter estas capas y otras, un NDBI, una clasificación no supervisada, una imagen en falso color, eh, imágenes de probabilidades, etcétera, etcétera. Todas las, las combina, les hace las operaciones y regresa un mapa de dos o tres categorías o de las categorías que querramos, que este es buena probabilidad o mala probabilidad de siembra. Y así se pueden hacer n cantidad de análisis. Esto ya son es análisis eh, matemáticos, profundos, y digamos que usando la imagen en su mejor potencial. Ahora, regresamos al tema, ¿cuál es la mejor imagen o cuál es la, la que más conviene? Eh, aquí me voy a ir a meras exploraciones ópticas. Esta es una imagen de la zona de Quintana Roo, de Cancún. Y aquí podemos ver que una imagen que cubra poco terreno, pero el píxel sea pequeño y... Nos permite, por ejemplo, contar embarcaciones, y aquí podemos ver el, el ferry que va sobre un canal dragado de Cancún a Isla Mujeres. Podemos ver un par de lanchitas por ahí, y eh, podemos ver más o menos cómo está la, el, lo turbio o lo no turbio del, del agua. Hay algunos pastos marinos, hay algunas líneas que por, alguna, por algún motivo se habrán hecho, porque están muy rectas, no creo que sean naturales pero ahora piénselo en que, por ejemplo, se puede monitorear Sargazo, que es una zona turística, está muy limpia, pero se pueden monitorear eh, diferentes cosas. Por ejemplo, si es de interés para el administrador de la marina, cuántas embarcaciones hay ahí, eh, si queremos ver permisos de pesca, bueno, ¿cuántos, cuántos pescadores andan por ahí, etcétera, etcétera. Esto es con una imagen de pequeño, con el píxel muy pequeño. Me voy a ir de un extremo al otro, Esta es una imagen, bueno no es una imagen, es un mosaico, se puede ver muy bien, más o menos en, en la zona de, de la costa oeste de Estados Unidos, que por ahí está la división donde se ensamblaron las imágenes, este es, un, este es de la NASA, este es MODIS, el píxel es muy grande, pero la escena es muy grande, y aquí podemos ver el comportamiento de principalmente huracanes, fenómenos meteorológicos, eh, podemos ver ahí también una gran cantidad de, de polvo que está en el, en el mar, eh, diferentes cosas. Y aquí son varios, varios pases y se ayudó, la, ob obviamente las líneas del contorno del continente y la división política son, son sobrepuestas, pero ayudan a tener la referencia, porque si no, sí sería, ya se requeriría de un ojo muy entrenado para encontrar los, los contornos de, de los continentes y las líneas de los países, ¿no? Este es un ejemplo de, la, de una imagen Sentinel de, de la Agencia Espacial Europea, de una zona agrícola aquí en México, y podemos ver eh, la misma zona en una toma un mes después. Arriba a la derecha cada imagen tiene la fecha. Entonces, estamos viendo la diferencia en la, en hace dos años, en 2019, en, en estas fechas, septiembre-octubre, el 13, ah, pues hoy. El, Cómo cambia de un mes a otro la misma zona en cuanto a cantidad de humedad. El, en septiembre era una un momento de muchas lluvias y, y la vegetación está vigorosa, está verde, está está fuerte y ya nada más un mes después pues ya empezaba un poco a, a ser más escasa el agua, no podemos ver incluso parcelas y demás que de plano ya no tienen ya no tienen cultivo y Ahora voy a hacer un brinco a una combinación de imágenes. En este, aquí estoy poniendo un ejemplo, me tomé una licencia, este no es de México, este es de la India, pero es muy interesante porque es un depósito de chatarra, un depósito de chatarra marino. Entonces, con la imagen de radar de la izquierda podemos ver muy bien diferentes elementos y diferentes acumulaciones de chatarra en el mar, que en una imagen óptica como la de la derecha no podríamos apreciar. El radar la gran ventaja que tiene, si recuerdan la, la imagen que les presenté con el eclipse, es que emite su propia señal. Entonces cuestiones como las nubes o cuestiones como el día o la noche, pues les son totalmente transparentes, no no les son de interés, porque el radar emite y y, y recibe su señal. Eh, so hay, hay análisis muy completos, muy complejos con radar, pero por ejemplo una exploración visual es muy difícil o ya estamos hablando de planos de un ojo tremendamente tremendamente entrenado por ejemplo un, un ejercicio con radar que este eh, como este ejemplo es en, en la zona de Oaxaca Oaxaca Chiapas perdón Oaxaca Guerrero que hubo también un temblor muy fuerte en el 2017 y eh, y aquí con imágenes de radar se eh, evaluaron los los movimientos y las fallas este es un artículo que se publicó aquí en México si no mal recuerdo, de la doctora Penélope López o de la doctora Norma, no, la verdad, una disculpa a las dos, no recuerdo de quién es el, el artículo, son dos investigadoras muy buenas en el, en el uso del, del radar. Y aquí lo que hicieron fue, fue evaluar las, los deslizamientos, los, los movimientos con, un, con técnicas de apertura sintética. Y bueno, se pueden hacer evaluaciones muy, muy finas en cuanto a los, en este caso, los efectos de un, de un temblor, ¿no? Este es otro ejemplo de, de, que lo tomé del catálogo de Herbos, no hay un, por eso, o sea, como son previews en una imagen, porque les ofrezco una disculpa, dejé el cambio en el coche, no pude pagar los miles de dólares que vale cada, cada, imagen, tanto la óptica como la de radar, pero aquí podemos ver el lago de Chapala, más o menos en los mismos meses del año, es la imagen de radar es de agosto, la imagen óptica, que es un spot, es de septiembre, y bueno, podemos ver el tema de las nubes, ¿no? En, en la imagen de la izquierda eh, tenemos mucho estorbo. La, aquí, mañosamente, le pedí que me proyectara las imágenes de, con mayor nubosidad, pero de entrada el lago completo, pues está perdido. Mejor suerte para la próxima, ¿no? Y a la derecha tenemos la imagen de radar, en el cual se puede, por ejemplo, evaluar el lago perfectamente. Y, y bueno, está todo el resto de la, de la información y las nubes le son totalmente intrascendentes, ¿no? Depende mucho, otra vez, qué tipo de estudio se quiere hacer, es la imagen a la que se recurra, tanto el tipo de imagen como el, el proveedor o el satélite. Y ya, ya como última diapositiva, y bueno, ahorita estamos con la entrada del huracán Pamela, que incluso creo que va a pegar por allá por Tamaulipas, la mejor de las suertes, y, y aunque está entrando por el Pacífico, esto es una imagen de, de ayer, del, del martes en la mañana. Y entiendo que el, el huracán entró anoche y va a entrar como categoría 1, ya no supe bien. Pero bueno, esta es una imagen, es una imagen MODIS de la NASA, en la cual se puede ver perfectamente el, el tamaño del huracán y, y la trayectoria. Y, por ejemplo, si se hubiera hecho un mosaico aquí de imágenes de otros sensores más pequeños, tendríamos, uno, un problemón para montar el mosaico, para todas las imágenes que se necesitarían. Y dos, necesitaríamos una... Un montón de imágenes. Para que nos demos una idea, la, la Ciudad de México, tanto la zona urbana como la reserva, como la zona ecológica, son entre 12 y 16 imágenes Playades Worldview. Y por ejemplo, esta que es una Modis, pues agarra un muy buen pedazo del país completo. Entonces, por ejemplo, para ver el comportamiento de un huracán, pues estas imágenes son buenísimas, ¿no? Y con esto termino mi, mi presentación. Abro, abro el tema para preguntas, dudas, comentarios. Y eh, pues, pues quedó la orden. Excelente, Guillermo. Muy buena presentación, muy interesante. Antes de dar inicio con la sesión de preguntas y respuestas, le recuerdo a nuestro auditorio que por favor conteste la encuesta de satisfacción para que puedan recibir su constancia de asistencia. El enlace está ahí en el chat de las redes sociales para que nos hagan favor de completarla. Y pues bien, este, de YouTube nos pregunta César Henry Millones Ramos. Que tiene entendido que hay un método para, para calcular el área mínima cartografiable. Nos pregunta si podrías explicar un poquito de eso, por favor. Sí, existe el, el área mínima cartografiable. El primer punto para que haya un área mínima cartografiable es que sea cartografía. Eh, que hablemos de mapas. Eh, de, un, de una imagen satelital se pueden obtener diferentes, diferentes productos que no sean forzosamente mapas. Eh, eso tiene mucho que ver con. Con definiciones de los cartógrafos que tengan diferentes elementos. Pero en general, el área mínima o el área mínima lo que se le cree en, un, en una imagen es de 2 por 2 píxeles. Y trasladado a superficie, pues depende de la imagen, pero es 2x2 píxeles. Aunque a muchas clasificaciones se les aplica una generalización, porque eh, queda como salpicado. Por ejemplo, una ceiba en, en Chiapas es un árbol muy, muy, muy grande. Que alcancen ciertas imágenes el 2x2 píxeles, y no es que tengamos una selva en medio de un potrero, sino es un solo árbol. Entonces, ese efecto se le llama sal y pimienta en la imagen y se generaliza esas, esas se borran, esas se iba a integrar el potrero. Pero digamos que la, ima, la unidad mínima de un, para un, una imagen de satélite es 2 por dos píxeles. Excelente. Eh, otra pregunta del mismo usuario de César eh, Miguel Ramírez. Es que aprovechando tus conocimientos, preguntas si podrías explicar un poco sobre los términos de radianza y reflectancia y la relación entre ellos. Sí, claro. Claro, claro. Son. Ambos se refieren a la, al comportamiento de la luz. El, con, el, la, el comportamiento de los elementos respondiendo a la luz. La reflectancia también, incluso hay imágenes que se puede, que el valor se puede tener del 0 al 255, que son números digitales, o se puede tener en radianza, que es la cantidad... Eh, no lo, lo, Es muy probable que lo tenga mal porque no sé si sea la cantidad de fotones o el, el, la respuesta de la luz. Y la radianza, esa es la reflectancia, y la radianza es el, el tipo de, el comportamiento de la onda y si sí es como onda, de la, de la, del propio elemento para la, para el satélite, para el sensor. Excelente. Eh, nos pregunta Carla Alejandra Isidro Mora, si hay alguna manera de acceder a imágenes WorldView 2 gratuitamente. WorldView 2. Creo que eh, hay un blog que se llama GIS and Beers, sistemas de información geográfica y cervezas, que es irónicamente un, una muy buena combinación. Creo que alguna vez pusieron un post para imágenes viejas. Eh, para imágenes recientes, eh, como les comentaba, no hay un, un es, es negocio para ellos, las venden, eh, las obtiene el gobierno mexicano a través de una estación entre el INEGI y la Marina, y más bien sería cuestión de contactar al INEGI, a la EBISMAR. A, a ver, es muy difícil que se pueda obtener como público en general la imagen, pero tal vez el producto que le interese eh, ya lo haya generado INEGI. Entonces, tal vez no la imagen, pero el producto, a lo mejor ya lo, ya lo tengan ellos, o algún, algún artículo o algún tema. Ya, ya hayan hecho el producto, pero difícilmente la imagen, al final del día pues sí es negocio. Sí. Excelente. En una pregunta relacionada nos pregunta Isaac Márquez, también desde YouTube, si existe alguna manera de solicitar a SIAP, a, a Zagarpa o Hermex escenas spot siendo estudiante universitario. Sí. O bueno, no, no, no sé muy bien cómo estén las políticas actualmente, y... pero si no mal recuerdo, si sí, sí era era factible por universidades públicas sería cuestión de ponerse en contacto con el Ciap con la dirección eh, de soluciones espaciales con la su titular es la ingeniero Elia Guerrero que va a dar también un webinar en este en este en este en este grupo de webinars y sería ponerse en contacto con ella eh, me imagino mandarle un oficio o, o no sé cómo está ahorita el, el proceso pero sería ponerse en contacto con ellos con la ingeniero Guerrero Excelente, muchas gracias. Micael Nolasco nos pregunta si la imagen de falso color podría utilizarse para ver y comparar el impacto ambiental por parte de la deforestación y cambio climático a lo largo del tiempo en nuestras zonas naturales. Sí. La imagen en falso color sí se podría usar en un, no es el mejor elemento, pero se puede usar como un punto de partida o como un insumo para un estudio más, más profundo. Pero para una comparación muy rápida y, o para una exploración visual muy, muy sencilla, sí, sí se puede usar. Ok, excelente. Uh, Luis Alonso nos pregunta, eh, en tu opinión, ¿cuál es el mejor software para hacer clasificación de imágenes? Mira, el mejor software para hacer clasificación de imágenes es el, el que mejor puedas manejar o el que estés más acostumbrado. Eh, hay gente que le gusta tener todos los, los parámetros en control y entonces usa softwares que no, en los que tú defines todos los parámetros, pero me refiero, tú tienes que alimentar toda la información, tú tienes que controlar todo. Y hay gente que nos simplificamos un poco más la vida, como un servidor, que nos gustan más los softwares de caja negra y que así se les conoce, que bueno, parten de, de, de variables muy mm, generales. Y, y da los resultados realmente para los, los procesamientos que yo hago el, no las diferencias que se pueden alcanzar o las ganancias que se pueden alcanzar controlando todos los parámetros no me, no me representan una gran una gran ganancia entonces prefiero ahorrar un poco de tiempo y usar uno de caja negra como como herdas o uno de, en el que tú controlas todo la mayor cantidad de, de elementos soy, podría ser como envi. Ahora, otra vez, para hacer clasificaciones incluso más rudimentarias, porque también ya tenemos que hablar de temas de licencias y demás, pues se pueden hacer hasta en Quantum GIS. Depende qué es el software libre. Entonces, más bien, regresamos al punto de qué tanto control o cuál es el que manejas mejor. A lo mejor te sientes más cómodo en Erdas, aunque tal vez no, no dé el, el nivel de detalle que tú quieras, pero te sientes más cómodo y a lo mejor ya tus habilidades te permitan sacarle los detalles que necesitas. Excelente. Eh, un tocayo tuyo, Guillermo Martínez, nos pregunta si podemos saber quién define los litorales en las imágenes. ¿Quién define los litorales en las imágenes? Me imagino que yes. en Google los pues, que te aparecen ahí. Sí, el, el identificar el litoral ya a, a vista es con, con un ojo entrenado. Existe la cartografía y la referencia de dónde están los arrecifes, de dónde están las zonas de pastos, las zonas dragadas. Etcétera, etcétera. Y bueno, la, el límite de la zona territorial del mar patrimonial, bueno, se está definido en la Constitución. Excelente. Eh, nos pregunta Ale Pisnik que si para calcular la temperatura solo se puede hacer con Landsat o hay algún otro satélite que lo permita. Para calcular la temperatura, sí, o sea, Landsat es muy bueno porque es de, de varias bandas, MODIS también. Eh, MODIS tiene más bandas eh, con el problema del tamaño de píxel y a lo mejor no un cálculo muy exacto pero hay otros, otros imágenes como Sentinel, como Spot como Pleiades que traen la infrarroja entonces a lo mejor no se podría hacer un, un detalle muy grande, pero se puede tener una buena referencia de la, de la temperatura Excelente, otra pregunta Guillermo nos pregunta en gallegos, eh, ¿qué tipo de imágenes serían las adecuadas para evaluar contaminación química o industrial? Yo me iría a de las demás bandas y Landsat, MODIS, Landsat tiene 7, 8 bandas, MODIS es hiper, 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 bueno, no, es, no está clasificado como hiperespectral, pero tiene un chorro de bandas porque estás buscando gases, muy un comportamiento de gases en, en la atmósfera, entonces yo ahí preferiría sacrificar eh, definición espacial e irme por un píxel grande, pero también por una mayor cantidad de bandas. Y ojalá la, la zona que, que quiere analizar, se, un, un, un píxel muy grande como el de MODIT le funcionara, porque por la cantidad de bandas yo creo que sería la mejor opción. Excelente. Eh, en otra pregunta, Francisco Reyes Cepeda nos pregunta si con alguna técnica se podrían detectar cultivos que usan glisofato, así como en el ejemplo de los campos de fútbol que presentaste. Cultivos que utilicen glifosato. Yo me iría por una, por, ahora sí que por un indicador indirecto, valga la cacofonía, que es, eh, se asume que como es un agroquímico, el, el, el cultivo se va a comportar de forma diferente eh, que uno que no lo use, uno que sea orgánico. Entonces, no, no estoy seguro que pudiera determinarse la presencia de glifosato, pero se podría determinar cómo se comporta el cultivo cuando lo tiene o cuando no lo tiene. Entonces, más bien, yo creo que sería una forma de detección indirecta. Excelente. Y ya por último, nos preguntan varios usuarios si sería tan amable de compartirles la presentación. Eh, sí, sí, con todo gusto. Si no, si no me equivoco, no hay ningún ejemplo con derechos reservados. Si acaso le quitaría una, una diapositiva. Porque todo lo demás está libre en internet. Y bueno, las la, varios ejemplos incluso fueron bajados de Google Earth. Y sí, cómo no, Se, de, me imagino que la, el mecanismo sería mandárselas a ustedes. Sí, por favor. Y este, y sí, si acaso le, le doy otra revisada por si hay algo que tenga manejo. No, no, no es más, este, si no, cómo está. Todo es de manejo libre, todo está de obtenido de espacios libres. Excelente. Pues muchas gracias Guillermo. este No sé es si quisieras agregar algo más para dar cierre al webinar. Eh, no. Y nada más nuevamente agradecerles a ustedes. Eh, ha sido un gusto. este Bueno, en la última diapositiva viene mi correo electrónico y si no, igual lo podemos poner aquí en algún, en, los, en la descripción de los videos o demás. Y este, pues cualquier cosa que estamos a la disposición. Sale pues Guillermo. Pues muchas gracias por compartir con nosotros tu expertise. Y muchas gracias a nuestro auditorio. Este, esperamos contar con su asistencia el próximo miércoles, donde vamos a ver cómo se utilizan las imágenes que presentó ahorita Guillermo para el monitoreo y sí, principalmente para el monitoreo de fauna silvestre. Muchas gracias a todos por su asistencia.